Así es, amigos míos, ¿cómo te encuentran? Sean bienvenidos a un video más, amigos. Visitando un lugar, amigos, nuevo en nuestro pueblo, en Ipala, Chiquimula. Vean los niños cómo están jugando, quiero que la cámara mire. Aquí me ando divirtiendo, yo también. Pues veamos qué nos ofrece este nuevo parquecito, amigos. Tenemos el resbaladero. Muy bonito el resbaladero, vean los niños. Disfrutan, gozan, están felices, amigos, porque ya no tenían juegos ellos donde poder jugar. Y ahora en Ipala las autoridades decidieron hacer estos juegos, como que son los de McDonald's, amigos, o los de algún restaurante que hemos ido. Qué bonito está, de verdad. Y está acá, amigos, en el mero centro de Ipala. Vean qué genial. Qué importante, amigos, que los niños, la juventud, tengan espacios recreacionales en sus comunidades, en sus pueblos, en sus departamentos. Ya vimos en anteriores videos, amigos, hemos estado visitando en Guate lugares para niños de sana recreación. Y este, qué bonito, amigos, en un pueblo. ¿Qué opinan ustedes? Díganme la verdad. Se ve bien. Y no solo se ve bien, sino que se siente otra vibra, amigos. Estar viendo a los niños recrearse ya no en el teléfono todo el día. Obvio, los padres tienen mucho que ver con esto de sacar a sus hijos a la sana recreación. Y sí, está bien bonito el parquecito. Me despido el amigo, gracias. Pues, que les vaya bien. Gracias, hermano. Buena onda. Pues vean, amigos, este es el parquecito. Este no tiene nombre, este parque, ¿no? Este es el nuevo parquecito, amigos, que ustedes pueden conocer. Y lo mejor de lo mejor se avecina, amigos, se avecina para más adelante en el video. Vean qué genial, acá sale usted del parque. Y la comida, amigos míos, la comida original y palteca. Más adelante la vamos a estar viendo. Vean, amigos, allá están las granizadas también. ¿Qué opinan ustedes si nos echamos una granizada? Con estos calores, amigos, el error sería no tomarse su granizadita. Vamos a ver de qué nos ofrecen aquí granizadas deliciosas. ¿Tú querés granizada o no querés granizada? Quiero una granizada de limón. De limón. Hasta el Chucho me traje, amigos, a que se coma su granizada. Vean acá, viene la niña conmigo también. La gente que dice que no anda conmigo nunca, en todos los videos sale, amigos, en todos los videos. Y vamos a ver hoy qué granizadilla la que nos vamos a echar aquí con mi amigo el de las granizadas. Pues bueno, amigos, siguiente parada en el pueblo de Ipala, amigos, con un emblemático amigo ipalteco, que quien no conoce estos peluches, amigos, vean. Cuando miramos estos peluches recordamos nuestra niñez. Aquí tiene a Ariel de la Sirenita, es coqueta. La carreta de las granizadas de mi amigo Chucky. ¿Cómo estás, Chucky? Bien, gracias a Dios, bendecido. Qué bueno, Chucky. Saludos allá a todos los que van a ver el video. Pues saludos, amigos, de parte del amigo Chucky. Estás preparando una deliciosura de granizada. ¿De qué es esta, hermano? Esto de limón. De limón, y aquí está la seño también, ¿quieres saludar? Gracias. Aquí está la señito. También acompañando al amigo. Vamos a ver esta que lleva, Chucky, contanos. Jugo B8, ajá. Lleva consomé también, créeme. Lleva chile, tortillitas. Como una michelados. Eso es, solo el toque le falta. Solo el toque. Pero no es que queramos ser borrachos, ¿no? Muchas veces. No, pero es que sí, a veces saben más ricas las granizadas y le echan su toque de esos, amigos. Aquí le están metiendo esas cosas tan ricas que uno se come con los frijoles también, vean, amigos, qué cosa. A la torta, digo, ¿qué? A la torta, que va, Chucky. Vean el humor que también tiene Chucky para atender. Eso es importante, hermano, que vos estás animado aquí, que le echo esto, que le echo aquello. ¿Nunca te ha pasado que le echas algo dulce a la granizada salada? Bien, pues las convertimos en hawaiana después. Ah, me llega, ya vieron la inteligencia también. En su máxima expresión, Chucky, trabajando siempre. ¿Cuántos años llevas haciendo granizadas, hermano? Ah, si no estoy mal, ya más de 10 años ya, bendito sea el Señor. 10 años, y con eso es, has sostenido tu familia y tu economía, ¿va? Sí, exacto. Qué bueno, hermano. Ahí sí que gracias a la gente ipalteca que nos dio la aceptación, ¿va? Y ahí sí que gracias a Dios, ¿va? Ahí sí que la gloria y honra sea para el Señor. Pues el amigo Chucky ahora está haciendo una hawaiana, amigos, así como la pizza que le encanta a usted también. Vamos a ver la hawaiana. ¿Esta qué lleva, hermano? Bueno, hay dos clases. Por si la hawaiana solo lleva esencia de piña, sal, pepita y limón. Ajá. Pero aquí la gente muchas veces la confunde porque quiere tropicales. Lleva un mixeo ahí hasta miel de abeja, pura. Recién exprimida, amigos. Acercada. Amigos, esto no es nada que ustedes van a decir, ay, no, qué cosa. No, las abejas son muy limpias, amigos. Sabían que sin las abejas el mundo se extinguiría, amigos. Y sin estas granizadas, nuestra infancia también. Vean cuántos niños hay aquí con nosotros ahorita que están comprando su granizada. Es que de verdad el ambiente en este pueblo, así es todos los días, amigos. Yo los invito a que vengan, busquen a Chucky también. Se toman una su rica granizada, recién hecha y recién exprimida, con ingredientes naturales, como ya vieron. Bueno, entonces queda, lleva pepita también. Ajá. Eso, repito. Una mezcla de sabor, bueno, que dulce el sabor. Solo para recordar los ingredientes, llevábamos, ¿qué, Chucky? Llevaba sandía, piña, lleva sal, pepita y limón. ¿Ah?
Lleva también tortillita. Tortillita. Y tamarindo. Y abejas de miel recién exprimida. Miel recién exprimida de abeja. Vamos a ver de qué nos vamos a comer una de nosotros. De limón, va a querer una yo cuando te desocupes, hermano. Y tú también. De frutas. Una de frutas para la niña. ¿De qué frutas? ¿De qué frutas hay aparte? Hay piña, sandía, banano y tamarindo. Ahora si quieres hacemos mixta. Piña, sandía, banano y mixta. Entonces de limón. Vean amigos la discordia acá. Estamos preguntando de qué y no quería de limón porque quería de frutas y ahora quiere de limón. Una de limón. Vaya. Va a ser la máquina del niño que pide una de fruta y al final que sea mejor de limón. ¿Cómo era que vos, Chucky? Pero a él le cuesta decirlo todo. Deme una, tiene Pepsi, tiene Fanta. No, deme una roja. Amigos, no saben en dónde me encuentro otro de estos puestos de pupusas exquisitos que hay aquí en Ipala, vean ustedes. ¿De qué va a querer? ¿De qué va a llevar? La pupusa lo espera, la pupusa feliz. Tenemos de pollo, tenemos de chicharrón. Menudos, amigos, esta menuda pupusa. Ustedes no saben todo lo que contiene esta pupusa. Contiene yemas, contiene hígado. Chacha, amigos míos, la señorita habló. ¿Puede explicarnos qué es el chacha? Yo no sé qué es. La molleja del pollo. La molleja del pollo, amigos, eso que se come con tomate, cebolla, hierbabuena, salita, consomé, todas. Pues qué delicia, amiga. ¿Cuál es su nombre? Mónica Nancy Aceituno. Doña Mónica Nancy Aceituno está aquí ayudando a todas estas demás señoritas a hacer estos manjares, amigos, que le van a encantar a ustedes. Tienen que venir a probarlos acá al Parque de Ipala. Ustedes de San Luis, ustedes de Agua Blanca, ustedes de Chiquimula, ustedes de Malte, porque no ha probado estas pupusas. Véngase a la tierra, amigos. 30 años la señorita habló. Vamos a ver aquí la señorita. 30 años de trabajar en las pupusas. ¿Cuál es su nombre? Cintia. Cintia está aquí también. La mayoría de gente nos conoce y ya han probado nuestras ricas empanadas. Cintia era la persona que no quería salir en este video y vean, habló desde lejos. No, porque hasta ya está, a mí no me veían. Habló la patrona. Gracias. Me llega, gracias. ¿No quiere probar las pupusas de chicharrón? Ay, yo quiero probarlas, quiero probarlas. Vamos a ver si me dan una pupusa de chicharrón. En este momento yo la voy a devorar. Miren porque qué ricas son. Dicen que son ricas, amigos. Vamos a ver, ahorita les digo yo si son ricas el o extremadamente. Miren también el chilito aquí. Ay, así que rica. Vamos a ver, ahí está mi pupusa enfocada. Échale el chilito para que le pique un poquito. Mira, le echaron ya ese repollo. Y ahora su salsa. Hoy pruebas. Cintia, si esto no es una bendición, ¿qué lo será? Vamos a probar la pupusa, amigos. Vamos a probarla. Ay, sí, porque sí. Esta pupusa está muy caliente, amigos. Tengan cuidado cuando la muerde, voy a quemar la lengua. Vean todo ese repollo, amigos. Todo esto es curtido, este repollo. La salsita. Gracias, muy amable. Ya me pasaron los utensilios, amigos, porque si no. Ay. Sí, hay que tener técnica para cortarla. Esto se come con las manos, creo. Ah, con la mano. Ay, está bueno. Cuando usted la muerde, amigo, va a sentir por un momento que viajó al infierno. Porque la lengua. Esto quema como el diablo, muchacha. Pero después salió usted de ahí y empieza como a conocer a San Pedro. En la siguiente mordida vamos a ver a quién conocemos. Ay, es que está bien caliente. Esto es un ejemplo que esto solo sirve para que se caiga, amigos. Esto se come con las manos. No, según la que le había dicho que iba a conocer a San Pedro. Acabo de conocer a Dios en persona, amigos. Qué sabor. Qué delicia, ¿verdad? Y eso que falta la pupusa de menudos, amigos. Vamos a ver cómo es esta de menudo. Deliciosa, yo la recomiendo mucho. Les repito, amigos, como ya les había dicho, si usted pide una empanada, esto es lo que le van a dar aquí por el oriente. No esté pensando usted que una empanada argentina le van a dar. Esto es una empanada, amigos. Una pupusa o empanada, como usted la quiera llamar. Y deliciosas, amigos. Siguiente exquisitez que estas amables señoritas prepararon para mí, amigos. Exótica, sí, exótica. ¿Por qué? Esta, amigo, es una empanada. Vamos a decirle, como le decimos aquí en el oriente, empanada. Ay, pero quiero que vean, amigos. Ya vieron lo que se asoma. Aquí se asoma esta cosa que es el hígado de un pollo, amigos. Nunca pensé estarles diciendo que me encanta el hígado del pollo. El sabor es así, muy distinto a la empanada anterior. Es un sabor como chicloso, amigos. Amarguito, pero tiene un toque así bien sazonado que me encantó. Ahora quiero que examinemos qué viene esta más. ¡Ay, estoy viendo, amigos! Vean, aquí tenemos más de esto que les dije del hígado. Por aquí hay un chachá, no encuentro un chachá. En sus otras presentaciones, en las demás, sí hay de esas deliciosas yemas, amigos. Está exquisito. Si ustedes quieren venir a probar este platillo exótico,
y de nuestras raíces. Ya lo estoy botando. Vengan a probar esta deliciosura acá con las amigas, amigos. Qué buenas empanadas, de verdad me gustan mucho. ¿Esto tiene alguna historia, las de menudos? Hará como unos 5 años que empezó a trabajarlas. ¿Usted empezó a trabajarlas hace 5 años? 5 años, de ahí en adelante empezaron las demás personas a vender también de menudo. Oh, ya, ya, ya. Yo me acuerdo que mi abuelita las hacía. Desde hace tiempo se consume una forma buena de consumir los menús, que tienen bastantes proteínas, tienen vitaminas aparte, ¿no? Los abuelitos los hacían en las casas y ahora ya la gente las busca también acá, ¿verdad? Pues yo quiero felicitarlas, de verdad, un aplauso, ¿verdad?, por su atención, qué amables y qué rica comida, ¿verdad, amigos? Si ustedes quieren venir a probar, la invitación al pueblo, por favor, y a la gente de otros lados. Aquí los esperamos en lo que es el Parque Central de Ipala. Será un gusto atenderlos con las ricas empanadas de pollo, de chicharrón, menudo, quesillo, revueltas que son mixtas, de chicharrón con queso y frijol. Y también los famosos rellenitos de plátano que en este momento no tengo, pero más de alguno ya los conocen. Y los ricos taquitos. Pues una gran variedad, amigos, y yo los invito a que vengan a probar cada uno de estos platillos. Olvidé decirles los precios, amigos. Esta deliciosa pupusa de menudos vale solo 7 quetzales. Y 3 por día, imagínense, para el buen comer, amigos, aliméntense. Una suporción de 3 por día. Además, café, chocolate, varias bebidas para que ustedes vengan a probar frescos naturales. ¡Qué delicia, verdad, amigos! Amigos, estoy con mi amigo Dylan Duarte, un youtuber muy reconocido aquí en Ipala. ¿Lo conocen ustedes? Salúdenlo, amigos. Manda un saludo a tu audiencia ahí, que te sigan. ¿Me conocen todavía? Vamos, invitarlos a que te sigan en tus redes sociales. ¿Cómo le tenés a tu canal? Dylan Duarte. Dylan Duarte, vaya a buscar a mi amigo Dylan Duarte ahí, amigos, en YouTube, en Facebook, ¿no? En Facebook no. En Facebook todavía no está en Facebook, pero ya está en YouTube. Vayan a ver sus videos, él sube buenos videos, ¿va? ¿De qué subís videos, hermano? Todavía he subido uno, pero no sé qué más voy a decir. Ah, bueno, está planeando su canal, vayan a apoyarlo, amigos, es donde vea que hay más suscriptores, les va a estar subiendo buen contenido, así que apóyenlo, amigos. Pues bueno, amigos míos, hoy me voy a devorar una tortilla de harina. Mucha gente no conoce las tortillas de harina, yo estoy aquí con la amiga Florecita, que ella las prepara muy ricas acá en el Parque Central de Ipala. Y vamos a ver qué lleva una tortilla de harina, amiga. ¿Cómo está? Un saludo ahí para toda la gente. Lleva crema de ajo, por si desean, de pollo cocido, frijoles, carne de res, mayonesa, salsa natural y aguacate. ¡Qué delicia, amigos míos! ¿Y el aguacate ahorita es en guacamole? No, son pedacitos. Ah, son pedacitos de aguacate. ¿Esto es? Ah, esto es crema de ajo. La deliciosa crema de ajo, amigos, para que den unos buenos besos después de comerse su tortilla de harina. ¿Nunca le ha llegado el esposo con olor a tortilla de harina? Bien, todos los días. Unos buenos besos con ajo, ¿son buenos o no son buenos? Cabal. Va que sí. Y ahora le está echando su mayonesa. Sí, amigos, imagínense. Mayonesa, baby. Ah, ¿qué mayonesa? Sí. Acertamos, amigos, la mayonesa. Acertamos. Frijoles, amigos. Miren qué delicia. Nosotros los hacemos, ¿no? Son frijoles hechos en casa. Vean qué delicia. Ella con sus manos metió los frijoles en la licuadora y los hizo para traernos esta delicia. No sale igual la comida de con frijoles de lata, ¿va? No, para nada. Así se hacen estas tortillas. Vean, amigos. Oh, la deliciosa carnita. Miren qué suculento, ¿sabes? Qué cosa. ¿Te gustan las tortillas de harina? Sí. Sí. Aguacatillo, ¿cómo le dicen a eso? El oro verde. Y ahora sí parece oro porque con estos precios que todo está subiendo, amigos, está caro. ¿No le han subido a usted los insumos? Bien, bastante. Lo que es aguacate, la harina también. El reflejo de la economía mundial, amigos, ya se está haciendo presente. Vean, pasa la tortilla deliciosa ya, amigos. Vean, esto es un tetunte, amigos. Qué gran cosa, amigos. Miren qué bonita está. Y rellena de todas esas cosas que vieron que le echamos. Lista ya la tortilla después de tanto fuego. Esto está que quema, amigos, vean. Ah, qué partida tan buena, miren, amigos. Vamos a ver qué más le hacen. Ah, se va para el plato, obviamente, para el plato. Ya viene para mí, amigos, yo pensé que le iban a echar algo más a esto, gracias, gracias. Según yo todavía, ves que ya no le cabe nada. Mira, es del tamaño como de mi cabeza, casi les voy a mostrar. Sí, casi del tamaño de mi cabeza es pequeña. Y no sé si estará rellena de algo así también. Pero sí, esta tortilla se ve buenísima. Ya se me está desarmando, vean la cámara aquí en la tortilla, por favor, la tortilla es la estrella del programa, no yo, amigos, la tortilla es la estrella. Vamos a ver las tortillas como son. Es que solo miren todo lo que tiene, amigos, yo insisto que está bien rellenita. Vamos a ver. Hmm.
Les voy a decir, amigos, una cosa. Esta tortilla, además de nutritiva, tiene ingredientes más sanos. No sé si le sentía aguacate o algo como brócoli. Vieran qué rica está. Yo no como mucho, pero yo creo que sí me la termino, ¿ves? La carne tiene un sazón así bien casero, así como cuando su mamá les hacía aquellos panes pirujos con una carnita que hacían. No sé cómo la hacía mamá, no sé si su mamá hacía eso también, pero sí, algo así, ¿sabe? Mamá, te mando un saludo, me recordé de vos cuando mordí esta tortilla. ¿Qué te parece esta tortilla tan increíble? A mí me encantó, ¿a vos? Está buenísima. Buenísima, buenísima. Mis felicitaciones al chef. En otra ocasión yo estaría diciéndole mis felicitaciones al chef, pero aquí está enfrente de mí. Unos aplausos. Aplausos por esa tortilla tan buena. Vengan, amigos, a probar estas tortillas aquí en el centro de Ipala. A todos los amigos de todas las naciones, amigos, están invitados a que vengan a este puesto. Está excelente. Un saludo para la gente y los invita. Sí, los invito a que vengan a probar las tortillas. Estamos de 4 de la tarde a 10 de la noche, todos los días. Y bueno, los espero para que las vengan a probar y están bien ricas. Llégame, amiga Florecita.